mientras hayan hombres y mujeres patriotas, habrá merengue. En ellos viva el porvenir de nuestro pueblo, en ellos está la esperanza de nuestra música. Yo estoy muy contenta porque en esta parte de Arte y Espectáculos TV tengo la oportunidad de recibir a un maestro de maestros, un amante del merengue que ha creado un proyecto hermoso, que si es por el lanzamiento, déjenme decirle que va a dejar, esto va a seguir dando mucho de qué hablar. Él es el maestro Henry Jiménez. Eso. Que hoy pues ha salido de algunos compromisos muy fuertes para venir a compartir con nosotros y hablarnos de este proyecto Esto es Merengue, que se estará llevando a cabo, que ya se está llevando a cabo, porque son diversas cositas que se van haciendo. Totalmente. En base al mismo, y él viene aquí a hablarnos de todo eso. Bienvenido, maestro. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, pero se te olvidó decir, amigo tuyo. ¡Ah! Señores, si yo le doy un seguimiento al maestro, lo que pasa es que estamos aquí, usted sabe, ¿verdad? No, cuénteme cómo va todo, hábleme de este proyecto. Mira, todo muy bien, sumamente contento. Esto es Merengue, es la unión de 125 artistas, es decir, todos los merengueros, los grandes merengueros de República Dominicana, de Puerto Rico y de diferentes partes del mundo, toditos unidos con 75 músicos y en 50 canciones. Entonces ya tú te puedes imaginar, es una mega producción. Tengo más de 14 años trabajando en ella y gracias a Dios hace un par de semanas vio la luz lo que se dice el proyecto. Mira, vamos por parte, maestro, porque sucede que me dice que tiene 14 años, pero realizar o armar este engranaje de la cantidad de artistas, ¿cómo fue el proceso? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo se va a hacer o se hace. ¿Cómo hizo para juntar 125 voces, voces de excelencia del merengue, y llevarlos a este proyecto tan ambicioso? Porque es un proyecto muy ambicioso. Totalmente. Mira, lo más importante es que cuento con el apoyo y el cariño de cada uno de estos artistas. Que cada vez que lo llamo y le digo, tengo esta idea, tengo esta canción, ¿qué tú crees esto? Siempre me han dicho que sí. Número dos, gracias a la ayuda de los, ¿cómo se dice? Gracias a la ayuda de los managers, que son los que dicen, wow, espérate, sí, Henry, déjame arreglar esta agenda del artista con este otro. Entonces, ahí viene el trabajo en unión, porque eso es lo más difícil. ¿Cómo juntamos a todas estas personas para que uno venga X día al estudio y el otro venga otro día? Entonces, ¿el proceso cómo va? Unen las voces, pero ¿qué trae Esto es Merengue? ¿Qué agenda, qué carpeta posee este proyecto? Bueno, mira, interesante. Ya está todo grabado. Entonces, son 50 canciones que ya están completamente listas. Ok. No es que vamos a empezar a hacer el trabajo ahora. Ya están. No, el trabajo es la promoción. Sí, ya ahora vamos a trabajar en promoción, pero ya las canciones están hechas. Entonces, la primera se llama Dominicano alza la mano. Y te canto un poquito. Te digo un poquito de la canción. Sí. Dominicano alza la mano, alzala bien alto, que en este día le canto a Quisqueya que quiero tanto. Entonces, en esa canción participan 15 de los más grandes artistas del merengue de República Dominicana. Nuestra primera canción. Ahora, todos los meses estaremos lanzando una nueva canción durante el resto del año y el año que viene. Perfecto, perfecto. Sí, claro, porque son 50. Y sobre todo, pues, el saber que se está lanzando precisamente esta canción en el mes de la patria. Exactamente. Porque estamos, precisamente como hablaba hace unas semanas, iniciamos el mes de la patria el mes pasado, 26 de enero. Entonces, en este caso, las canciones, las composiciones, las mezclas, me imagino que los arreglo, ¿verdad? No tengo que preguntar, tú supiste. Pero sí me gustaría saber, maestro, todo ese engranaje musical. Sé que Claudín anda por ahí dándolo todo. Ah, no, también. Claudín, tú sabes. Mi amigo que lo quiero, cumpleaños. Está cumpliendo años nuestro hermano, sí. Claudín, muchas felicidades. Mira, las 50 canciones, de las 50, 36 son inéditas. Okay. Y que quiere decir que son hechas específicamente para este proyecto. Así que, ¿qué es lo otro? La grabación de la música se hizo, como tú dijiste, Claudín, los mejores músicos de la República Dominicana y del mundo, merengueros, están en ella. Okay. ¿En qué estudio grabaron? Óyeme, hemos grabado en todos los estudios
del país y hemos grabado casi en todos los estudios de Nueva York, donde se graba merengue, en Puerto Rico, en Venezuela grabamos en Colombia. Es un proyecto sumamente internacional. No, sí, yo me imagino, y sobre todo pues los artistas internacionales, ¿cuáles son los merengueros de fuera? Mira, que van a estar, ajá, ¿verdad? Te digo un par de nombres. Tú no me contó nada de eso. Son 125, no tengo tiempo para decírtelo todo, pero... No son. Elvis Crespo. Ya. Olga Tañón. Melina León. ¿Cómo? Melina León. Manny Manuel. Límite 21. Esos son los de Puerto Rico. Déjame ver, de Puerto Rico, ¿quién más te puedo mencionar? Están toditos. Giselle. Conjunto Quisqueya. Caña Brava. Óyeme, hay una caterva, sí, de artistas. De artistas. De aquí te puedo decir, obviamente, Don Johnny Ventura, Milly Quesada, Fernando Villalona. Cuco Miriam Baloy, Cruz estuvo Miriam también, Cruz. Porque recuerdo que pude verla en el atrio central, sí, de la Plaza Ágora Mole, valga la cuña, ¿verdad? Que estuvieron por allí y se hizo un evento prácticamente sorpresa para todos los visitantes. Y fue hermoso lo que ocurrió ese día, porque la gente no se esperaba. Eso fue muy interesante, porque nosotros dijimos, ¿cómo nosotros entramos a la plaza esos artistas sin que la gente se den cuenta? Entonces imagínate, Miriam Cruz estaba en una tienda, que no voy a decir su nombre, pero estaba en la tienda como que estaba comprando maquillaje. Y de repente empieza la algarabía afuera en el atrium principal y Miriam se da la vuelta y empieza, sale de ese establecimiento cantando una canción. No, y que me hubiese... Óyeme, yo me imagino, y sobre todo que eso se vio tan internacional, porque la realidad fue esa. ¿De quién fue la idea, maestro? Del equipo de nosotros, equipo de trabajo de estos merengues, gracias a un grupo de gente que vienen soñando. Yo como que vi a Juan el Talento por ahí también. Tú sabes que Juan es mío. Que sí, Hay que felicitarlo porque hizo un trabajo espectacular con el video. Él fue el director del video. Sí, ¿no? Sí. Yo amo a Juan, aquí lo queremos muchísimo. Bueno, maestro, ¿tiene alguna red social el proyecto para que la gente lo siga o en las suyas personales que pueden ver los detalles? Mira, la canción oficial, Dominicano Alza la Mano, que ya está en todas las plataformas digitales, Spotify, Apple Music, en todita. Pero nos pueden seguir en todas las redes a @estoesmerengue. Si me quieren seguir a mí personalmente, Henry Jiménez Oficial. Perfectísimo, maestro, muchísimas gracias. Gracias. Sabemos que su teacher lo espera, sí, porque el que lo leyó supo, mi amor. Mire, maestro, gracias por venir a compartir con nosotros y esperamos toda esa música que nos siga abrazando y que nos y seguir enganchando con ella. Amén. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, pues vamos a continuar con más contenido de Arte y Espectáculos TV. Esto es Merengue. Mi país, la tierra donde nací. Dominicana es mi país. Yo quiero cantarle a ti, a sus carnavales, sus bellas ciudades, a su gran cultura que llevo en mi alma. Santo Domingo, yo te canto así. Hoy le canto a Jaina y también a Baní. Es mi tierra grande y bella, linda como primavera. Tu luna que es ternura, tus estrellas, noche de locura. Dominicanos a la mano. Salario en alto que...